Y hemos sabido de mucha queja de varias personas, de varios vecinos, por lo que yo esperaría que con esta implementación, que como lo decían los compañeros, la certificación, la graduación va a ser el día de mañana, y como parte de COMUDE, como miembros del COMUDE, también deseamos que puedan acompañarnos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana acá en el domo, donde se estará llevando a cabo el acto de certificación, donde podrán ya ver a nuestros nuevos elementos, esperamos transformados y sobre todo con la educación y el conocimiento para poder venir y regular muchos aspectos que necesitamos mejorar. Desde ya también les queremos decir, como parte de la municipalidad, se ha tomado la decisión de dar por lo menos unos 2 meses de divulgación e información. A partir de concluido el tiempo que nosotros consideramos suficiente para poder dar la etapa de educación, pues ya entraría lo que es la etapa de sanciones para aquellos que en algún momento no quisieran obedecer o simplemente no respetarían lo que se les estará indicando en estos 2 meses que consideramos suficiente y necesario para poder hacer conciencia en la mayoría de la población. Para ir concluyendo con el tema, que ha sido un tema también sumamente difícil, un tema complicado como lo es el agua. Siempre lo he mencionado, mi admiración y mi respeto para varias comunidades que han sido ejemplo en cuanto a lo que es el servicio de agua potable, comunidades que han sido autosuficientes, servicios autosostenibles, que lo ideal que nosotros como población pudiéramos llegar también a ese objetivo que varias comunidades nos han demostrado. Acá, como es sabido, queremos calidad de servicio, pero cuando también nosotros tenemos que responder para poder tener esa calidad de servicio, lamentablemente no estamos con la disponibilidad. Reconocemos en la actualidad, pues igual no podemos nosotros venir y asumir el riesgo de aumentar por la misma situación que hemos estado aún con deficiencias en cuanto a lo que es en sí el tema de agua. En una de las reuniones de COMUDE, yo les compartía las acciones que hemos asumido hasta el día de hoy y en aquel entonces. Queremos contarles así rápidamente. Los primeros días que nosotros tuvimos la oportunidad de estar acá al frente del municipio, solicitamos al Instituto de Fomento Municipal para que nos vinieran a hacer un estudio en el tema de agua, qué cantidad de agua y cuánto necesitamos. El estudio lo recibimos exactamente el 15 de marzo de este año, donde las personas